Ya estamos aquí listos con nuestros próximos invitados. Los vamos a recibir con un fuerte aplauso. Nos acompaña la familia Ghiotti. Franco, Ruth Dávila, la mamá de Juanita Ghiotti, la protagonista de esta gran campaña que nos mantiene muy atentos e ilusionados, ¿no? A todos los mendocinos de que esta familia pueda concretar ese gran sueño que es llevarla a Juani a Barcelona a operarse de sus manitos. Chicos, bienvenidos, ¿cómo están? Gracias, gracias por venir. Gracias por venir. Por la invitación. Gracias. Muchísimas gracias. No, queríamos tener el espacio para difundir sin dudas esta gran campaña que están llevando adelante, porque es mucha la plata que necesitan, ¿no? Para poder operarla a la Juani en España. Sí, en realidad lo que se nos complica es el cambio, realmente. Claro. 50.000 euros sale la cirugía y bueno, y aparte los pasajes y todo lo que implica un viaje. Sí, exacto. Sin duda. Pero bueno, no hemos bajado los brazos, estamos haciendo de todo. La gente nos ayuda muchísimo e incluso hemos sentido un apoyo muy grande. Qué lindo. Más que nada de los abuelitos. Ah, muy bien. Sí, sí, los abuelitos. Eso. Sí, genial, genial. Una emoción y bueno, nada, acá con Juani, que ella anda ya media cansada inquieta, de la fama. Sí, dice que le piden fotos. Es que es como un montón esta exposición para vos, ¿o no, Juanita? Juani. Bueno. Hermosa. Y bueno, ahora, gracias a Dios, nos donaron un lote. Uf, eso es tremendo. En Guaymallén. Así que arrancamos el día sábado con el sorteo de lo que es en el parque. Qué lindo. Y se movió muchísimo, muchísimo. Bueno, hay que agradecer a Javier Sosa, que es colega nuestro aquí del 7, el famoso chef nómada de esas fronteras, que tantas bonitas causas solidarias se carga al hombro el Javi con esa bondad que lo caracteriza. Así que le mandamos un beso grande. Chicos, Juanita ya fue operada acá en Mendoza. ¿Y no resultó? ¿Qué pasó con esa operación? Es que la operación de acá es muy básica. Okay. La operación de acá es solo enderezan la mano y ponen un clavo, nada más. Y la mano le queda, por así decirlo, inmóvil. No tiene el mismo movimiento. Claro. Entonces ella a los 60 días más o menos rechazó el clavito y ya la mano se volvió al lugar donde estaba. Claro, volvieron marcha atrás, como si nada se hubiera hecho. Como si nada se hubiera hecho. Y lo que la posibilidad de esta operación en España, que ¿cuál sería el resultado? ¿Es mucho más compleja, más completa? Sí, en España lo que hacen es sacarle un huesito del pie y articulaciones y tendones. Ajá. Y cumple la función del radio porque ella el radio es lo que no tiene. Nosotros tenemos cúbito, radio, ella no tiene radio y no tiene pulgar. Ok. Bien. Entonces lo que hacen es enderezar, poner el huesito del pie, conectar articulaciones y tendones y eso hace la función del radio. ¿Qué es lo bueno? Que la mano no vuelve a girar. Hacia adentro. Hacia adentro, exacto. Claro. Y el hueso que le ponen al conectar todo sigue creciendo con su bracito. Ah, ¡wow! Qué bueno eso. Sí, está buenísimo. Chicos, ¿y estos tienen un plazo para poder realizar esta cirugía entre tal edad y tal edad? Claro, hasta los 8 años. Ajá. Hasta los 8 años se puede, ya después de los 8 no. Porque el huesito tiene que encallar y todo. Claro. Perfecto. Así que nosotros ya hemos tenido igual contacto y videoconferencia con el doctor de España, que le mandamos un saludo también, el doctor Soldado. Ajá. Y en realidad fue muy loco todo, porque yo empecé a investigar para sacarla del país a ver dónde se podía operar. Imagino, a full con eso. Sí, y fueron 5 días que le escribí al doctor y no me contestaba y me volví loca en esos 5 días. Y me contestó y me dijo, sí, yo a tu niña la voy a operar, es un sol. Me dice, no te preocupes, contactate con mi secretario, vamos a ver todo. Cuando me dieron el sí, fue un alivio. Y fue un alivio. Sí, bueno, es costosa la cirugía, pero yo sabía que habían alternativas para juntar el dinero y recaudar. Por ahí la gente, bueno, le cuesta mucho. Le cuesta mucho por la situación en la que estamos. Claro. Pero buscar alternativas, bingo y todo, que la gente se incentive para poder ayudar también de otra manera. 4 añitos. 4. Juanita. 4. ¿Vas al jardín, Juani? ¿Sí? Decime. ¿Y te gusta? ¿La pasas lindo? ¿Jugás mucho? Sí. ¿Ya tenés amiguitos, amigas? ¿Y la seño es buena onda? ¿Es dulce? ¿Contestá? Yo la quiero conocer un poco más a Juanita. Quiero saber si le Juani, gusta ¿cómo jugar. Se llaman tus primas? ¿Ah? ¿Con las primas juegan? Qué lindo. Me han dicho que te gustan mucho los perritos, Juani. Dicen que hay un perrito por acá. ¿Te gustan los perritos, Juani? Sí. Sí. Qué linda.
hay que mandarle besos también a Francesco, el hermano más grande, que sí, se quedó con la abuela, seguramente nos están viendo. Les mandamos un gran, gran saludo. Toda la familia, ¿no? Sí. Involucrada con esta situación, todos ayudando, todos empujando, y los mendocinos también, porque si hay algo que nos caracteriza es la solidaridad. Sin duda, cada vez que hay que emprender una causa para ayudar a otro, siempre están allí, aparecen diferentes organizaciones, instituciones, municipalidades, si se quiere, para aportar el dinero que hace falta. ¿Les parece que recordemos cuál es el monto que necesitan ustedes? Sí, y 50.000 euros es la cirugía. Ok. Y en los pasajes fuimos a averiguar y es aproximadamente un millón. Un millón de pesos argentinos. Y si lo pasamos a pesos, ese monto que nos dijiste en 17 euros, 17 millones de pesos. Es muchísima plata. 18 para incluir los pasajes. Sí, 18 millones. Y hasta ahora, ¿cómo vamos con la recaudación? Bien, bien. Bien. Ajá, ¿embalado? Vamos, que en camino. Vamos encaminados. Y la verdad que la gente nos sorprende todo el tiempo. Ahí incluso tuvimos una abuelita que nos llamó por teléfono, que ella no podía llegar al lugar y todo, porque vamos a las casas también, buscando donaciones para los bingos y buscando el dinero, quien quiera colaborar. Y hay muchas abuelitas que no pueden llevar porque no tienen movilidad o no ocupan ahora lo que es el mercado pago y todo eso. Pero se la rebuscan. Se la rebuscan. Y llegamos a una abuelita y le había regalado unos peluchitos a Juanita y lloraba una emoción y la gente se ha complementado mucho con lo de Juanita. Qué lindo. La verdad que es una junta de emociones. Ayer, que el sábado que estuvimos en el parque, la gente cómo lloraba y se emocionaba de verla a ella. Claro. Sí, no, mucha, la verdad. Mucha gente buena, mucha gente buena. Mucha qué lindo, qué lindo. Eso. En estos tiempos tan difíciles que corren, a veces uno cree que está todo perdido, pero no. Hay gente que está dispuesta a colaborar con Juanita. Estamos viendo la página de Instagram, que ha tenido también una gran repercusión a través de las redes sociales. Todos los que quieran colaborar, allí van a tener todos los medios de pago, CBU, las diferentes cuentas a donde pueden hacer llegar su donación a la familia Ghiotti y a Juanita, esta hermosa nena, que sabemos que va a estar muy bien. Sabemos que van a poder concretar esta operación y vamos a desear que sea con todos los éxitos. Vamos a hacer fuerza para que eso suceda. Obvio que va a ser así. Chicos, gracias por tenerse un ratito para venir. Juanita, un placer conocerte, te digo. Gracias por venir, Juanita. Sos preciosa y te has portado re bien. Y te va a ir súper, súper bien con esa operación. Vas a quedar impecable, Juanita. Quiere correr ella. Gracias. Se quiere ir, Ya está. Abandona el estudio. Abandona el estudio. Abandona el móvil. Abandona el móvil de intrusos, Juanita. Qué divina, preciosa. Bueno, chicos, vamos a seguir a full difundiendo acá. Mucha fuerza. Siempre. Para poder llegar a ese mundo. Un placer conocerlos. Gracias. Te gusta bien, Juani. Sos muy lindo.